Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida al servicio del país. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandro Chain, un maestro del periodismo colombiano, ícono de nuestro país. En Ruta País Sostenible, la maravillosa historia de los bosques de nuestra Universidad del Rosario. Y en la sección en la U, el Centro de Simulación Clínica, uno de los más avanzados de América Latina. Comencemos. Hoy en diálogos con Alejandro Chain, mostraremos a partes de una entrevista realizada hace un tiempo a Juan Gozaín, un maestro del periodismo. Hoy queremos en un Rosario País rendirle un merecido homenaje a este gran periodista y ser humano que con sus escritos y su trayectoria ha hecho grandes aportes a nuestro país. Así nos recibió en su casa en Cartagena cuando fue acogido como miembro de la Real Academia de la Lengua. Muchas gracias, Juan, por este encuentro y este diálogo rosarista para jóvenes. Además, eres muy generoso de recibirnos en tu casa, frente al mar, un sitio que es realmente el que tú disfrutas día a día, además en Cartagena. La bahía de Cartagena, ahí está. Así es, de hecho, estuve revisando, Juan, tú llegaste a Cartagena creo que a los 9 años, y tienes una anécdota en que llegaste casi que en lancha. No, ¿cómo que casi? En lancha. En lancha llegaste. Pero hay que entender que lancha. Eran unas goletas de madera, no tenían camarotes. El viaje duraba, entre comillas, 3 días casi. Porque tú decías que se varaban. Casi nunca podíamos terminar. Se varaban en todos lados. O los motores muy viejos ya. Y había que dormir arriba en las tablas, al aire libre, a la luz de la luna. Por fortuna, era el Caribe, pues, y eso era... Y así era el regreso. Juan, ahora que hablas del internado, que era el colegio Esperanza, ahí tú mencionas en diferentes entrevistas que ahí es cuando descubres tu vocación. De hecho, mencionas que quieres ser escritor casi que en la biblioteca del colegio. No, en la biblioteca. Mire, había un profesor de español y literatura que también enseñaba francés. Un hombre prodigioso. El profesor José Manuel Guerrero, a quien llamaban el Papa Guerrero, porque él mismo decía el primer día de clase de cada año: jóvenes, todo lo que yo diga, anótenlo, porque eso no lo van a encontrar en ninguna parte, yo soy infalible. Como el infalible es el Papa, pues él se quedó el Papa Guerrero, y así lo conoce toda la ciudad. Como yo vivía castigado por travieso en el internado, no me daban salida. Cada vez que íbamos a salir los sábados, lista de castigados, el primero de todos, Gozaín. Bueno, ahí sentado todo el día. Un día él me vio en un castigo de eso y me dijo: tú es que no tienes nada que... No, profesor, no tengo. Ven acá, me cogió de la mano y me llevó a la biblioteca. Ese fue el día mío del jubileo. Me dijo: no te voy a poner a leer cuentos infantiles y cosas de esas. Yo tenía 9 años, acababa de llegar. Me dijo: toma y léete esto, para empezar. Don Quijote de la Mancha. Y ahí me fui amañando y me leí todos los libros. Y entonces escribí un cuento, como usted bien dice, mi primer cuento a los 10 años. Se llamaba El Ancón. Ancón, cuando encontré la palabra Ancón en el diccionario, me decidí a escribir el cuento, porque Ancón es el nombre antiguo que se le daba en la conquista de América a una piedra grande en la orilla del mar, de esos peñascos que hay por aquí, punta de piedras, como le dicen. Y en San Bernardo del Viento había uno que tenía una leyenda misteriosa, que ahí era donde los piratas españoles, los piratas ingleses, escondían los tesoros que les robaban a los españoles aquí. Que ahí estaban escondidos esos tesoros. Y decían que hubo gente que se metió en el hueco de la piedra y encontró el tesoro, monedas de oro, y las cogieron en las cajas. Y cuando iban a salir, se cerraba la piedra. Para poder salir, tenías que soltar la caja. Ponías la caja en el suelo, la piedra se volvía
Es decir, nadie se pudo llevar las monedas. Ese fue el cuento que escribí, se llamaba El Ancón. Esa es la historia de eso y ahí fue mi vocación de escritor. Yo no tuve vocación de periodista. Lo que pasó fue que el trabajo que me ofrecieron fue de periodista. Y entonces lo acepté. Es muy interesante porque cuando uno mira tus entrevistas están, por supuesto, llenas de historias y de anécdotas. Hay una que me llamó muchísimo la atención y es el día en que conoces a nuestro premio Nobel García Márquez. Lo conoces en una película y hay una anécdota muy especial porque en la película se habla de San Bernardo del Tiempo. En esos días en que yo estudiaba en el Colegio de la Esperanza, apareció en un periódico que había en Cartagena, un diario que ya no existe, que era el Diario de la Costa, una noticia que decía: creado el Festival de Cine de Cartagena de Indias. Una de las películas que vendrá al primer festival es Tiempo de Morir, cuyo libreto es del escritor colombiano Gabriel García Márquez, residente en México actualmente. Yo vi el periódico en el internado y dije: yo quiero ir a ver esa película. ¿Por qué? Porque yo acababa de leer El coronel no tiene quien le escriba. Y me fascinó. Yo dije: yo tengo que conocer a este señor, ver la película, alguna cosa. Cerca del colegio, ahí en la muralla de Cartagena, estaba el Circo Teatro, que hoy es el centro comercial La Serrezuela. Así es. Y me fui para allá, me volé del internado, me escapé. Me fui a ver la película. Entré y me senté ahí. Empezó la película. Es la historia de Juan Sayago, un señor que estuvo en su pueblo un duelo con otro hombre y lo mató a tiros. Y se lo llevaron preso. En ese momento la película cuenta su regreso. Él regresa al pueblo. Está hablando con la novia que había tenido siempre y le dijo: quedaste en escribirme y nunca me escribiste. Y ella le dijo: sí, te escribí. Te escribí a la cárcel de San Miguel el Alto. Eso es un pueblo mexicano. Pero me devolvieron la carta diciendo que te habían trasladado para la cárcel de San Bernardo del Viento. Yo casi me caigo en la silla. Hombre, mi pueblo, ahí esto, qué cosa tan bella. Quedé impresionado. Cuando se acaba la película, voy saliendo. Yo tendría 15 años, por ahí. 14, 15 años. Voy saliendo y están unos de los que vinieron de México, actores, directores, productores, conversando en la puerta. Había un señor que tenía que ser colombiano del Caribe, costeño, como nos dicen, porque estaba recostado a la pared con la pierna así, con el zapato contra la pared. Y me arrimé y dije: perdonen que los interrumpa. Señor García Márquez, yo soy de San Bernardo del Viento y me gustaría saber por qué menciona usted mi pueblo en su película. Qué bello eso. Me dijo: hombre, varias razones. La más importante es que siempre me ha parecido un nombre tan bello que había que usarlo en literatura, en cine. Hay que usarlo. Me dijo: cuando yo estudié aquí en la Universidad de Cartagena, tuve un compañero que era de San Bernardo del Viento. Y dije: ¿quién era? Me dijo: le decíamos el Monito Le Pesquer, que estudió medicina. Le dije: se llama Luciano Le Pesquer Emery, hijo de francés con inglesa en San Bernardo del Viento. Y yo: sí, señor, ese es. ¿Por qué sabes tanto? Y yo: porque es primo mío. Está casado con mi prima Elena José. Y mires, Macondo es Macondo, la magia es la magia. Él conoce a un tipo, el tipo termina siendo primo mío. El día adelante me dijo que ese era García Márquez. Pasaron 40 años. Nos hicimos amigazos, ya yo periodista. Un día dije: oye, Gabo, si yo siempre te he querido hacer una pregunta. Ajá. ¿Por qué está San Bernardo del Viento en el libreto que tú escribiste para Tiempo de Morir? Y me dijo: ¿vas a seguir fregando con eso? Me hiciste esa pregunta hace 40 años en la puerta del Circo Teatro. Le dije: ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo, seas bobo. Ahí en la puerta del Circo Teatro nació nuestra amistad. Juan, las personas que te conocen mencionan que tú eres un gran amigo. Y de hecho siempre has mencionado los grandes amigos que has logrado cosechar durante toda tu vida. Como es el caso de Guillermo Cano, de Yamid Amar. De un millón más,
Yo no me atrevería a mencionar a ninguno porque se corre siempre el riesgo de cometer la injusticia de dejar a alguien por fuera o a muchos por fuera. Mi ejemplo, el espejo en que he tratado de mirarme a lo largo de 50 años que llevo en el periodismo, se llama Guillermo Cano, maestro de la moral periodística, y el maestro del periodismo ya como oficio, sentado escribiéndolo, el mono José Salgar, nada menos, el mejor jefe de redacción que ha habido en el mundo, no en Colombia ni en América. Mire, prodigioso. Ahora que hablamos del periodismo, que es bastante complejo, tú siempre lo has mencionado, cómo los periodistas hoy en día requieren de un gran talento, pero por supuesto de una disciplina. ¿Cuáles son los consejos que tú le darías a los periodistas que en este momento están en proceso de formación? Colegas, hermanos, muchachos, apréndanse esto. El talento sin disciplina es un desperdicio. He conocido tanta gente talentosa que se desperdició porque no tenía disciplina para el trabajo. Segunda recomendación. Muchachos, la verdad por encima de todo. La imparcialidad, la neutralidad, la independencia. Y quinto, lo demás viene por añadidura. La Universidad del Rosario gana 2 premios en convocatoria internacional de mejores prácticas, otorgado por Red de Universidades Europeas. Primer lugar en práctica de empoderamiento legal y social a través del acceso a la justicia. Tercer lugar en iniciativa Ruta País Sostenible. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. El Centro de Simulación Clínica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario es un espacio que, con ayuda de robots que hacen las veces de pacientes, ayudan a los estudiantes en su formación de una manera dinámica y adaptada a la realidad. Los robots parecen humanos y presentan toda una sintomatología donde los estudiantes deben realizar diagnósticos y tratamientos. Este centro de simulación clínica es uno de los más avanzados en América Latina. Con ayuda de robots que respiran, parpadean, se quejan, los estudiantes de medicina desde primer semestre practican los casos clínicos que los profesores programan para que en medio de la práctica resuelvan el tratamiento a seguir. Son 2.500 metros cuadrados que conforman este lugar, donde se simulan varias áreas de un hospital, desde cuidados intensivos hasta sala de partos y pediatría. La simulación es muy importante para todos los programas de educación en salud, pero hoy en día ha tenido una diversificación trascendental, diría yo, que le da cabida a otro tipo de programas. Con el advenimiento de la inteligencia artificial, la simulación adquiere un dominio absolutamente importante para enseñar y para educar. Y este centro de simulación pretende adoptar las mejores medidas de inteligencia artificial para desarrollar programas en simulación y en innovación tecnológica de punta. Código azul, paciente en paro. Todo es como si fuera real. En cuidados intensivos cuentan con equipos como el monitor de signos vitales, desfibrilador, oxígeno, ventiladores mecánicos y todo un mobiliario hospitalario. Aquí los estudiantes se enfrentan al cuidado crítico del paciente. El propósito de esta simulación, como todas, es recrear la realidad, hacerlo lo más parecido posible, para que los estudiantes, cuando entren, se sientan en un ambiente real y puedan afrontar el reto de aprender tratando de evitar el daño al paciente. Entonces, lo que hacemos aquí es recrear un paciente crítico para que ellos puedan practicar lo que deben hacer, y no solamente lo que deben hacer, sino también las habilidades comunicativas y dinámica de equipo que requieren para manejar este tipo de situaciones. Vamos, dale, dale, dale. Salsa, eso es.
Asimismo, la sala de partos es un espacio que recrea en su totalidad el nacimiento de un niño y todas las técnicas, cuidados y complicaciones que pueden presentarse en un trabajo de parto. Entonces uno aquí es el primer contacto como de la realidad o de lo que uno va a hacer al momento de practicarlo en la clínica. Entonces, por ejemplo, en gineco esto es muy, muy primordial y ya uno sabe como paso a paso cómo va a ser. Entonces lo más cercano a la realidad. Se realizan prácticas de comunicación médico-paciente. Se aprenden las mejores. Una de ellas es el acompañamiento al paciente con sus familiares en estado crítico. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue generar, basado en la evidencia que había en ese momento, una nueva estrategia en la cual el familiar podía estar presente, si lo quería, en esos momentos de reanimación, acompañado de un profesional de la salud que fuera o que tuviera un entrenamiento adecuado para acompañar al familiar y de esa forma supiera qué se le estaba haciendo en cada momento, estuviera tranquilo y además, en caso de que falleciera el paciente, pudiera tener una mejor forma de manejar su duelo. Desde pregrado, los estudiantes de medicina acceden a los robots. Además, las personas que quieran realizar cursos de reanimación, primeros auxilios, cuidados del adulto mayor y niños, pueden formarse también en este centro, donde reciben preparación. Nosotros tenemos también procesos de formación para cuidadores de niños, cuidadores de personas de la tercera edad. Todo eso puede generar un espacio de conversación con expertos y con el uso de simuladores ellos los ayudamos a cómo enfrentar esas situaciones del día a día de los primeros auxilios. Estos robots ayudan de manera permanente no solo a los estudiantes, sino a los médicos en su continuo aprendizaje y entrenamiento de nuevas habilidades médicas. Rosario recibe la Orden Nacional al Mérito en el grado de Cruz de Plata por su trayectoria y legado histórico y educativo en la celebración que se realizó en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario. El canciller Álvaro Leiva entregó la condecoración. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. El Bosque de los Magnolios, en la tradicional Quinta de Mutis de nuestra Universidad del Rosario, tiene toda una historia. Se inició durante el rectorado de Monseñor José Vicente Castro Silva como un proyecto de conservación ambiental que ha permitido crear espacios de reflexión y diálogo para los estudiantes. La creación y protección de los bosques es una misión permanente en la Universidad del Rosario. Esta iniciativa se inicia desde la época del rectorado de Monseñor José Vicente Castro Silva, cuando la Quinta de Mutis era un colegio de bachillerato con internado. Una especie de finca con sabor a hogar, como afirma nuestra profesora Ángela Pinzón. Por ello surgió el magnolio, donde según como reposa en los libros de los monjes benedictinos, el magnolio es un árbol imponente de hojas fuertes y brillantes que soportan el embate del viento y el verano. Sus flores hermosas de color hueso y de un aroma dulce y delicioso perfuman más en las mañanas que en las tardes frías. Según el artículo La Quinta de Mutis 50 años atrás, escrito por Ángela María Pinzón, Monseñor Castro Silva pensó en el futuro de los estudiantes para que cuando se sintieran marchitos antes de emprender la jornada o cuando no fueran capaces de visualizar o soñar, aspiraran el aroma de las magnolias y esperaran el milagro de un poco de paz. Hoy, en esta Quinta de Mutis, continúa ese bosque y ese sueño del rector Monseñor Castro Silva. El Bosque de los Magnolios es un oasis en medio del tradicional barrio 7 de Agosto de Bogotá. Los magnolios no son nativos de Colombia, son plantas muy resistentes con un aroma fascinante y delicioso. ¿Pero para qué se usa la magnolia? Este aroma tan especial que tiene las flores se usa para un montón de cosméticos. Se usa en cremas, en perfumes, en agua de colonia, en agua que uno puede usar a diario. Entonces es un aroma muy apetecido en la industria. Más de 40 especies nativas y no nativas conforman este bosque de la Quinta de Mutis, convirtiéndolo en un ecosistema perfecto para las aves y las abejas.
además de las otras especies, como el roble, que existe solo en Sudamérica y que está presente en las cordilleras colombianas, se encuentran los yarumos, que se convierten en un aliado para combatir la contaminación dada su resistencia. Y las araucarias, que provienen del cono sur y pueden alcanzar los 15 metros de altura. Por ello, se afirma que eran el alimento perfecto para los dinosaurios. Se cree que los saurópodos, los dinosaurios de cuello muy largo, en parte aparecieron, evolucionaron para poderse alimentar de esas plantas. Entonces es una planta muy especial, a pesar de no ser nativa, nos recuerda esta historia que ha tenido nuestro planeta. La universidad extendió el bosque de los magnolios y construyó el Bosque Humboldt en honor a Alexander von Humboldt, con una réplica a pequeña escala del río Orinoco. Para muchos autores, Humboldt es considerado como el naturista que redescubrió América. Humboldt tiene una gran importancia porque unifica muchas de las ciencias naturales, pone a Colombia bajo la luz, ¿verdad? Muestra la gran diversidad que tiene nuestro país y empieza a llamar la atención sobre todo este potencial que hay tanto en las zonas bajas como en las montañas. Monseñor Castro Silva se empeñó en la siembra de unos árboles que perduraran en el tiempo, que recordaran el pasado y proyectaran el futuro, además que lograran algún significado. Su principal objetivo se ha cumplido a través de estos años con un bosque digno de admirar y disfrutar en nuestra Quinta de Mutis. El amor por la naturaleza y la protección de las plantas nativas y las que están en vía de extinción ha traspasado a las otras sedes de la universidad, sembrando más árboles con el propósito de seguir construyendo bosques que sean el remanso de paz, espacios de encuentro y diálogo para nuestros estudiantes, además de la protección y conservación del medio ambiente. Volveremos el próximo domingo a Un Rosario País, un espacio universitario que le aporta a Colombia.